eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Yeah.
buenas, chavales, por fin es viernes. Y bueno, Juanmi, ¿qué pasa? Aquí estamos. Bueno, aquí estamos probando la moto. Pasando una buena mañana. La moto de Juanmi, por ahí está la mía. El caso es que estamos aquí probando la moto de dos tiempos y cuatro tiempos en las cronos. Y bueno, diferencias que noto yo, pues quizás esta vaya más aplomada, vaya más sentada de suspensiones, más mejor. Juanmi, ¿de qué año es esta? 2008. Una KTM 2.5, XTF del 2008. Y nada, la verdad es que, pues eso, va más aplomada lo que veo en cuatro tiempos. El embrague, por ejemplo, va más suave, frena algo mejor. Sí que es verdad que me ha sorprendido que si te pasas con el gas, arriba tiene mucha chicha. En los dos tiempos sí que es verdad que me entra mucho mejor en curva cerrada, pero sin embargo, por ejemplo, en lo que son los dubis, he notado que esta trabaja mejor, ¿no? La amortiguación trabaja mejor que la dos tiempos. La posición de conducción quizás sea un poco más elevada la mía y me guste más que esta. No he notado mucho la retención de motor, a pesar, por ejemplo, de las 4.5 o las 500 que tiene una retención de motor demasiado grande. Pues esta no me ha dado esa sensación, y quizás sea por lleva una Capovic, pero solamente lleva lo que es la bala. El colector de salida es el de casa, y en definitiva me ha gustado porque tampoco es una moto demasiado pesada. Sí que es verdad que es más pesada que mi KTM 200, y la potencia, digamos, arriba, aunque aquí la crono es bastante ratonera, pero he notado que tiene más potencia o más chicha, digamos, ¿no? Más rabia arriba que mi 200. Y en definitiva, pues son grandísimas motos, tanto las dos tiempos como las cuatro tiempos. Quizás un contra que le veo muy grande a las cuatro tiempos es un poco el tema del calor, ¿no? El calor de la moto propia, que si en trialeras te quedas atascado y demás, hace sufrir un poquito más a la moto. Pero bueno, que tampoco con electroventiladores, que creo que lo lleva, ¿no, Juanvi? ¿No llevas electroventilador? ¡Me cago en la leche! ¡No acierto ni una! ¡No! No lleva electroventilador, entonces sí que es verdad que es para estas motos, y si vas a hacer trialeras, senderos, cronos, incluso más trialeras, barrancos, zonas lentas, interesa mucho el electroventilador. Creo que está sobre unos 150 euros, más alrededor de 150 cada uno. Y bueno, es una opción que tenéis que valorar si la queréis o no. En definitiva, una gran moto, me ha gustado muchísimo. Yo sinceramente no lo sé, es que es complicado, pero de momento me quedo mi KTM 200 porque me va muy bien, me es muy cómoda de llevar, y la verdad es que, bueno, me gustan todas las motos. Es que realmente es muy difícil de elegir una moto, ¿no, Juanvi? Sí, yo creo que para lo que solemos hacer nosotros, que nos metemos muchas veces en trialeras, la mía sufre mucho de calor, mucho, además teniendo en cuenta que no llevo los electroventiladores. Sufre bastante y me hace bastantes cafeteras. Soy la cafetera del puto grupo. ¡Gay! Es lo que hay. En fin, en definitiva, dos tiempos, cuatro tiempos. Me gustaría que en los comentarios me dijerais qué preferís vosotros, qué es lo que lleváis, y bueno, ventajas e inconvenientes que veis a las dos y a los cuatro tiempos. No lo habéis visto, perdonad que sea un pedazo de cono en la crono, pero hacía muchísimo tiempo que no venía por aquí y está muy cambiada. La verdad es que nada, he rodado súper poco, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho gas y hasta la próxima semana. Adiós. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.